Espero que ustedes estén muy bien. Hoy es día sábado 4 de marzo y estamos en Antigua Guatemala. Como ya vieron en el video anterior, estamos en este viaje porque venimos al proyecto voluntario en Solola, pero siempre nos quedamos aquí. Todo el grupo se queda aquí el día sábado para relajarse, ver la ciudad, comprar cositas. Y ya después el día domingo nos vamos todos en un bus para Solola. Entonces hoy vamos a pasar todo el día aquí. Y decidí grabar un video de Antigua para enseñarles un poquito esta bonita ciudad que me gusta bastante. Les cuento que yo no conocía aquí hasta que Alex me trajo y él me enseñó todo. O sea, él conoce esta ciudad bien, sabe dónde están las cosas y yo todo lo veo igual. Como yo vino a las calles igual y me pierdo aquí, y Alex lo conoce muy bien. Lleva muchos años viniendo a Antigua Guatemala y entonces él me trajo y me enseñó. Y le gusta mucho a Alex ir al mercado. Y me dijo, ahorita vamos al mercado. Yo no mucho quería ir. Después me fui, es bien bonita. Y entonces estando ahí no se da cuenta de lo bendecido que es Guatemala. Hay de todo, verduras, de todo, muy frescos. Y no sé, es muy bonito. Amigos, así que si un día vienen por acá, deben ir a ese mercado para que sea solo caminar ahí. Es impresionante. Es un mercado muy grande y es muy bonito ver lo fértil que son las tierras guatemaltecas. Y somos muy bendecidos. Yo decidí hacer un video solo de Antigua para enseñarles nuestro día. Yo dije, voy a hacer un vlog y voy a como caminar y decir dónde estamos, pero no puedo, me da mucha vergüenza ya como estoy enfrente de la gente. Entonces yo aquí les voy narrando, contando que los lugares donde vamos a ir. Hoy nos levantamos muy temprano para ir a desayunar con los demás amigos que vienen al proyecto. Y fuimos a tomar un rico desayuno a un restaurante que se llama Fernando's Café. Ahí se reúnen siempre que vienen, desde que yo he venido. Ese es mi cuarto proyecto y ahí siempre se reúnen todos para tomar el desayuno. Y ya fuimos, platicamos con los amigos y así. Ahorita nos estamos quedando en un Airbnb, así es que ya que todos los tres amigos, porque nos quedamos aquí con los tres amigos en una casa. Entonces ya que ellos se fueron, vamos a chismear un ratito y les voy a enseñar la casita. Justo estamos enfrente del Cerro de la Cruz, creo que se llama. De aquí se ve. Bueno, de aquí no se ve ahorita, pero les voy a enseñar. Entonces está bien bonito. Siempre que viajamos a este proyecto, a veces rentamos casas porque tiene cocina y todo. Entonces a veces nosotros cocinamos la comida más allá en Solola. Porque justo ahorita Alex está sintiendo un poco mal del estómago. Porque estamos comiendo en restaurantes y no sé. Entonces siempre que vamos a Solola cocinamos nuestro desayuno, el almuerzo se nos da ahí y la cena también a veces la cocinamos, porque Alex es un poquito delicado el estómago y ahorita se estaba sintiendo un poco mal y cada vez se está sintiendo un poco peor y tengo un poquito de miedo, pero primero Dios se va a sentir mejor, ya tomó medicina y todo, pero vamos a ver si ya se siente mal, entonces tal vez no vamos a salir hoy tanto, pero espero que la medicina haga efecto. Así les enseño un poquito más y entonces espero que a ustedes les guste bastante este video. Ahorita les voy a enseñar la casita así rapidito. Entrando a la casa está esta sala bien espaciosa, muy cómoda, bien bonita. Y aquí está el comedor, que también está enseguidita de la cocina, que nos gusta mucho esta cocina, fue bien bonito y nos sirvió bastante. Y este es el cuarto principal que lo ocupamos Alex y yo. Y también este es el cuarto para el otro muchacho. También está bien bonito. Y este es otro cuarto donde se quedó otro amigo. Y teníamos otro amigo, pero se quedó en otro cuarto que está separado de la casa. Está más solito. Este es el baño que comparten las otras dos habitaciones. Y este es el baño que tiene nuestra habitación. Es privado. Y este es el que usamos Alex y yo. Está bien bonito. Y nos gustó bastante esta casa. Y también me gustó este cuadro que estaba ahí de los huipiles de cada departamento. Y encontré ahí el de Cobán. Thank you.
Aquí estamos en el mercado central de Antigua. Es un mercado poco turístico, pero se pueden encontrar cosas muy bonitas en este mercado. A Alex le gusta mucho este mercado. Dice que él ha venido aquí desde que conoce Antigua. Él me llevó a ese mercado antes y casi siempre que venimos a Antigua vamos a caminar ahí a comprar algunas cosas y así, pero en este mercado se pueden encontrar de todo, desde verduras hasta ropa y zapatos, joyas, de todo. Es muy bonito caminar por aquí, a nosotros dos nos gusta mucho y disfrutamos, bueno, más Alex disfruta cuando llega aquí y visita este mercado porque es muy nuevo para él. Por lo menos allá en Minnesota no hay un mercado así. Entonces le gusta bastante y disfrutamos de este mercado y caminar y ver todo lo que produce esta hermosa tierra de Guatemala. ¿Entiendes que como esas pinturas y cosas son de como 1600? Wow. Y la razón está destruido es la gran terremoto. Como 1750 o algo. O sea que eso es viejísimo. Yo no estoy en guía pues, pero sí, es como de los 1600 y se colapsó después en un gran terremoto que destruyó Antigua completamente. Wow. Antes que estaban protegiendo la arquitectura, alguien tuvo su tiendita ahí. Sí, se pueden ver las letras todavía. Y después la ciudad lo reclamó, o lo como agarró la propiedad otra vez para reconstruirla.
amigos, quiero compartir con ustedes algo muy bonito que me pasó en Antigua Guatemala. Como les dije, Alex se sentía bien mal todo el día. Fuimos a caminar un rato y después me dijo que no podía más. Eso era todo lo que podía hacer ese día. Se estaba sintiendo muy mal, su estómago le dolía bastante y él solo quería descansar, así es que volvimos a la casa. Entonces él descansó todo el día. Ya en la tarde decidimos salir porque ahí donde está el arco, como más adelantito, hay una iglesia muy bonita. Ponen ventas de comida ahí, venta de comida típica, todo bien delicioso, y yo quería un elote. Entonces le dije a Alex, vamos a comprar un elote, y me dijo que vamos pues. Y nos fuimos para allá y grabé un poquito la comida, dimos una vuelta. Ya después compré un elote y cuando me dieron mi elote caminé así donde estaba Alex. Y en eso llega una chica y me habla y dice, yo te estaba viendo pero no sé si tú eres esta chica, y me enseña su teléfono donde estaba mi canal de YouTube. Le dije, sí, soy yo. Y me dijo, ay, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo me puse tan nerviosa y me congelé y le dije que estaba bien y tomó una foto. Y no le pregunté su nombre, no le dije nada más, me quedé congelada y sabe cómo... Y no le pedí una foto con mi teléfono y ella se fue. Y entonces, amiga, si estás viendo este video, discúlpame, no te pregunté tu nombre, nada. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por acercarte a hablarnos. Es la primera vez que me piden una foto, por eso me puse demasiado nerviosa y emocionada y ya quería llorar y todo, porque es la primera vez que me reconocen en un lugar. Entonces, ay, qué bonito. Nos hizo el día, estábamos bien felices y qué bonito que alguien que vea nuestros videos nos haya conocido y se haya acercado a saludarnos. Muchísimas gracias, amiga, te mando un fuerte abrazo. Y amigos, lo siento por no haber grabado más en Antigua, había querido hacer un video. Teníamos una lista de lugares donde queríamos ir, pero al final ya no se pudo. Como les dije, Alex se sintió mal ese día del estómago, entonces mejor descansó y ya solo lo que... grabé aquí es lo que les enseñé y espero que les haya gustado bastante ese video. Ahora ya estamos en Sololá, estamos trabajando. Hoy fue nuestro tercer día en el proyecto. Todo va muy bien, gracias a Dios. Y estamos muy felices de estar aquí trabajando. Y estamos quedándonos en un Airbnb también aquí con los amigos, tres amigos, y Alex y yo somos cinco en esta casa, pero está bien bonito. Quiero enseñarles así rapidito por afuera porque los muchachos están ahí platicando, pero les enseño rapidito el lugar donde nos estamos quedando aquí en Sololá. Esta es la entrada de la casa, qué bonita la bugambilia. Y esta casa aquí dice que se llama Casa Kotzikpatakabaj. No sé qué quiere decir eso. Yo hablo el idioma Ekchi y aquí hablan otro idioma diferentísimo y no entiendo nada. Pero bueno, aquí es la entrada de la casa. Hay muchas florecitas, como le dije. Eso creo que es pacaya. Flores. Y aquí hay un arco de bugambilia. Pero cuando seguimos caminando aquí, más flores. Y esta bugambilia que ya es un árbol. Bien bonito, como me gusta. Y ahí hay un camino que va a la casa del señor que cuida aquí, pero esa es la casa donde nos estamos quedando. Y hay flores en todo el camino y estos que se llaman lengua de suegra, según sé. Y creo que eso es pacaya. Eso me gusta mucho, no sé cómo se llama. Y sigue uno caminando y llega hasta allá. Pero allá están los amigos. Aquí es donde vamos a quedarnos toda la semana, el resto de la semana, porque ya estamos en día miércoles. Entonces, amigos, gracias por estar aquí, gracias por ver nuestros videos. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga a todos, que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho, mando muchos abrazos. Que Dios me los bendiga siempre. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Confía en Jesús como tu Salvador. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:3.